Este jueves se reúne el Consejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, para dar inicio a la 47 sesión extraordinaria del Consejo Nacional, donde el punto a tratar será la renuncia de Juan Díaz de la Torre a la presidencia de la organización magisterial. Díaz de la Torre sufre la presión de los grupos salvistas al interior del SNTE, los cuales exigen que presente su renuncia a la presidencia. También lee, Elba Ester solicita amparo para saber si la PGR aún la investiga. La salida del actual presidente del SNTE se daría luego de que Elba Ester Gordillo exigiera una elección democrática dentro del sindicato. Dicho mensaje tuvo eco entre los seguidores de la maestra, quienes en las últimas horas habrían presionado para la salida de Díaz de la Torre, a quien consideran su presidente ilegítimo. Al concretarse la renuncia, el Consejo tendrá que designar una presidencia interina, y lanzará una convocatoria para el Congreso Nacional donde habrá la elección del nuevo presidente. Se espera que el Consejo dure alrededor de 3 horas al interior de la sede del sindicato, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En la entrada del inmueble ubicado en la calle Venezuela hay personal de seguridad que supervisa el ingreso de personas y vehículos. Puedes leer, la gente votó por un partido hegemónico, Margarita Zavala disputa por la dirigencia del SNTE. La disputa por la dirigencia del SNTE entre Gordillo y Díaz de la Torre comenzó a principios de año cuando el segundo se eligió dirigente para el periodo 2018-2024 en el Congreso Extraordinario de Puerto Vallarta, mismo que ha sido impugnado por los salvistas ante instancias judiciales. Sin embargo, el pleito creció en agosto, cuando Gordillo quedó exonerada de los delitos de uso de dinero de procedencia ilícita. A partir de ahí, junto a sus seguidores, ha acosado política y judicialmente a su rival para presionarlo a que renuncie a la dirigencia del SNTE, lo cual podría darse en las siguientes horas.